general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 30 de junio en la Plaza de la Parada del Palacio Real de Aranjuez, Madrid, el acto de despedida de la bandera de los alumnos de la Escala Superior de Oficiales y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil. En el acto de despedida de la bandera, el director general hizo entrega de sendos sables de honor a los números 1 de cada promoción de los oficiales que acceden a la Escala de Oficiales y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil. Nosotros, la despedida de la bandera de los alumnos que han finalizado con éxito los planes de estudios que se imparten en la Academia de Oficiales es un motivo de alegría. Como consecuencia de ello, en los próximos días, los caballeros alféreces cadetes de quinto curso de este centro y los alféreces alumnos de nuestra sección de San Lorenzo del Escorial se incorporarán a la Academia General Militar para recibir el próximo 9 de julio sus despachos como oficiales de la Guardia Civil. Por adelantado, les doy a todos mi más cordial enhorabuena para cuando llegue ese momento tan especial y que tan lejano parecía cuando superaron los difíciles y duros procesos selectivos. Hoy vosotros os despedís de la bandera de Aranjuez, una bandera, la roja, amarilla y roja, que tiene muchos años de historia y que precisamente en este palacio, el día 28 de mayo de 1785, y después de un concurso público, el rey Carlos III decidió que ondeara como pabellón en su Armada Real y la Marina Mercante, por lo difícil que se hacía la distinción de los buques en guerra o de los buques en la mar, de otras marinas de otros países europeos y del mundo, que coincidían prácticamente todos con su fondo blanco, aunque España tenía la Cruz de San Andrés o la Cruz de Borgoña, que es lo determinante en nuestras banderas desde prácticamente el matrimonio de Juana, la hija de los Reyes Católicos, y Felipe de Austria.